Lo peor que le puede pasar a la poesía es saber a dónde va. O sea, la poesía debe estar divagando siempre. El poema debe divagar. Ah, pues es que todavía no me decido, pues, ¿no? Porque tampoco creo que me gane la vida haciendo eso, ¿no? No me he decidido todavía, pero empecé a escribir a los 19 en la universidad. En realidad todo fue como un proceso bastante colectivo, bastante influenciado por amigos, ¿no? Siempre alrededor de amigos y sacamos una revista, un fanzine, donde ya comenzábamos también a poner nuestros textos y invitábamos a nuestros padres. Y nada, desde ahí. Pero no, ¿decidido? Hasta ahora no me he decidido. Por ejemplo, ahorita yo no estoy escribiendo nada. O sea, hace meses que ya no escribo nada y tampoco me preocupa eso. O sea, lo que he leído que han dicho de las cosas que se han ido sacando. Sí, pues algunos, pero hace años, en 2004, cuando saqué dos libros chiquitos, que eran así, eran dos libros que salieron juntos, pero en esa época sí, de repente un par de personas dijeron eso por ser elegantes, pero creo que ahora ya no estoy haciendo tanto experimento y estoy volviendo a algo más digerible. Porque ahorita siento que pucha, no me estoy fijando mucho ni siquiera en formas poéticas. Antes por lo menos pensaba en algo simbólico de repente al extremo, pero ahora como que veo más, como que voy a encontrar más símbolos en las cosas más comunes y a veces cojuda, o sea, pero al final da risa pero sabes, te ríes porque lo entiendes. Pero ojo que no reprocho tampoco lo anterior, o sea, me parece que ha sido necesario. Porque de esa forma no había, o sea, digo que en poesía lo peor que le puede pasar a la poesía es saber a dónde va. O sea, la poesía debe estar divagando siempre. El poema debe divagar. El no saber exactamente lo que uno quiere decir y aún así tener los huevos para poder seguir escribiendo. Y al final uno se puede llegar a perder o haberlo hecho ya. Y las personas entienden y todo muy bien. En realidad, pucha, yo soy más, o sea, sería bastante repetitivo porque creo que son bastante comunes en todo, ¿no? Son de algo particular. Prefiero no decir a nadie. Pero obviamente, o sea, si te das cuenta, bueno, si lees un poco lo que hago, entonces por ahí están las cosas. Es bastante fácil adivinar cuáles son los referentes. Momentáneos de vida o nada es entero. Díganme, queridos, si lo mío es tan poquito para mi generación, ¿qué pasó con el poema que hasta ahora los chicos y chicas poetas tratan de escribir, buscando en sus palabras un ojo, un labio, un poco de piel siquiera? Queridos míos, lamento mucho que todavía no entiendan que es con el corazón y con el culo que
que la poesía se lubrica, que nuestra voz es una coordenada que debemos seguir, aunque nunca lleguemos a un lugar, a lo que somos, o siquiera algo que se le parezca. El poema tiene nombre, pero no lo han visto todavía, porque lo vieron como se ve a un enfermo con mepenes que decía: si no me cuidas, me perderé, doy vueltas con el tiempo, si supieras que solo esperaba que estuvieras enfermo para que pases más tiempo conmigo. Pero ustedes pasaron de largo, caminando hacia sus universidades maricas, buscando las letras para poemas que todavía escriben y corrigen. Amigos, si digo esto es porque ha salido de mi cabeza, de un castillo o de la casa en la que crecí. Hablo también porque no encuentro nada entero en lo que tratan de contar. Dejen de ser los malitos del libro, los creyentes del culto literario, que piensan que teniendo algo que decir, están diciendo algo. Ahora que mis pececitos son alitas y puedo viajar, me poso en vuestras sucias ventanas porque quiero decirles que deseo que volvamos al libro, a la historia que se mira el rostro con los ojos de un ajeno, del viajante que me enseñó que el amor es solo un símbolo que manipulo para robarle un poco de vida a la muerte. O sea, lo que quiero decir es que lo mejor de morir es irse muriendo. Díganme, pequeños, ¿a dónde se llevaron la palabra que es mi nombre? El poema que también se llamaba José, como yo, o como ya no lo recuerdo. Ustedes hacen de la palabra algo que se repite, que se repite, que se repite, que se repite, y olvidan que el no saber exactamente lo que se quiere decir en un poema es la mejor forma de llegar a decir lo que se quiere. Pero repiten, repiten, repiten. Por eso prefiero enamorarme 3 veces al día y que 2 de ellas me rompan el corazón por el culo. Por eso, antes de destruir la última página de este libro, prefiero hacerles un regalo y escribir la palabra mucho, sin saber qué significa, porque no encuentro nada entero. O sea, es importante, bueno, también por lo que es el honor, pues, ¿no? Pero también es importante por el dinero, porque supuestamente estas cosas tienen que, en un país como el nuestro, ese tipo de concursos deberían darse con ayuda económica. No tenemos un ministerio que pueda ayudarnos a sacar buenas becas internacionales, ¿no? El INAVEC, si bien es cierto, funciona, pucha. No existe una, en realidad, una estructura fuerte, de una política de subvención a la cultura como existe en otros países, ¿no? Hay varios países en Latinoamérica que sí brindan ese apoyo. Entonces, creo que debería ser bastante por los dos lados, lo monetario y el tema del reconocimiento. Chévere, las que han encontrado la posibilidad de seguir haciéndolo, pues, ¿no? Monstruo que hayan podido desarrollar sus productos y con toda la inteligencia y la responsabilidad que eso conlleva, pues, entonces me parece chévere que sigan publicando. Sí, hice un blog una vez, pero hace años, y no, nunca entré, o sea, solamente puse el nombre, separé la cuenta, pero nunca hice nada. No, qué flojera, no podría. No, yo solamente entro para maletear, así, a mi amigo. Tengo un pata que siempre me está jodiendo que le ponga, que le postee, que le comente, y yo ya por joder así le pongo huevadas, así como, la canción de Kanye le pongo, huevas. No, yo no comento esas cosas, no me meto mucho en esos asuntos. Sí he visto, sí he leído así las polémicas, ¿no? Pero muchas veces no entiendo de las personas en las que se habla, así que solamente lo hago por chongo.
que de alguna forma esta gente es la que trata de canalizar todas las, o no, todas las necesidades, carencias, alegrías, toda la expresión de mucha gente, ¿no? Entonces no podemos prescindir de ellos. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.